¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al video número 59 de esta colección de videotutoriales en el que vamos a trabajar con el recurso llamado Página en nuestro curso con Moodle. Vamos a acceder rápidamente a nuestra plataforma. Esta es la plataforma que hemos estado trabajando durante el curso. Voy a acceder al curso número 10, que es donde voy a generar este recurso llamado Página Web. Voy a seleccionar el tópico 6 y una vez que yo le haya dado acá activar edición, se me va a habilitar esta opción para añadir una actividad o recurso. El recurso en cuestión es el recurso de página. El módulo página le permite al profesor crear una página web empleando el editor de texto. En una página se pueden mostrar texto, imágenes, sonido, video, enlaces de internet y código incrustado, como los mapas de Google. Las ventajas de emplear el módulo página en lugar del módulo archivo incluyen que el recurso será más accesible, por ejemplo, para los usuarios de dispositivos móviles como tabletas y teléfonos inteligentes, y más fáciles de actualizar. Para mayores contenidos se recomienda emplear el módulo libro en lugar de una página. Una página puede emplearse para presentar los términos y condiciones de un curso del programa de estudios o para incluir varios videos o archivos de sonido junto con un texto explicatorio. Son las ventajas de manejar una página web. En este ejemplo que vamos a trabajar, vamos a agregar nosotros texto, imágenes, vamos a agregar videos, vamos a agregar hipervínculos y también vamos a agregar código incrustado para agregar a nuestra página web un mapa de Google y también una lista de reproducción de Spotify que en algo nos puede servir para nuestro curso. Vamos a darle a agregar. En el bloque de general vamos a colocar un nombre para nuestra página. En el cuadro de descripción podemos colocar una descripción relativa a nuestra página web, etcétera, etcétera. Y nos pasamos al bloque de contenido. En contenido de la página yo voy a crear un menú que va a tener 4 hipervínculos y que al darle clic a cualquiera de ellos me pueda trasladar a otra sección de mi página. Para ello voy a utilizar hipervínculos o enlaces locales. Los hipervínculos que voy a utilizar son los siguientes. Cambio de punto de vista, vamos a emplear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hipervínculos y cada uno de ellos nos va a mandar a otro apartado dentro de nuestra misma página web. Bueno, en la parte inferior vamos a darle algunos enters y voy a colocar acá información acerca de quiénes somos. Esta información es información de Clara Networks. En otro apartado, sitios web a medida, son los apartados que va a tener mi página web. Vamos a cargarlos todos y posteriormente trabajamos lo de los hipervínculos. Tengo por acá uno más. Sistemas de gestión de contenido es otro tema que voy a trabajar en mi página web. Plataformas e-learning con Moodle es otra temática que vamos a emplear. O en otras palabras, es otra sección a la que voy a poder acceder desde este pequeño menú que yo estoy trabajando acá. Vamos a agregar los demás. Y listo. Bueno, en contacto simplemente voy a colocar ventas@clairanetworks.net, teléfono personal 953-131-0921 en caso de que necesiten alguna cotización o algo. En mapa voy a colocar este mapa que tenemos por acá, que estoy visualizando desde la página de Google Maps. Entonces, para poder insertar ese mapa, lo que tengo que hacer es irme a este botón para poder visualizar este otro que me va a permitir a mí trabajar con HTML directamente. Entonces me bajo, busco el lugar donde voy a colocar este mapa. En este caso va a ser a un lado o en la parte inferior de la etiqueta que yo coloqué con el nombre de mapa.
¿Dónde está? No lo encuentro. Aquí está. Aquí está mapa en negritas. Entonces, ese código de la ubicación de este mapa lo voy a lograr rescatar de la siguiente manera. Primero tenemos que seleccionar el lugar que queremos sea capturado por el código que vamos a copiar en un momento más. En este caso, bueno, yo voy a compartir con ustedes la ubicación de mi centro de trabajo. Es acá, CBT-131. Una vez que lo selecciono, me voy a esta opción, a este menú, y selecciono compartir o insertar mapa. Voy a darle clic a esta ventana, insertar mapa, y voy a copiar esto que nos encontramos acá, lo que está dentro del iframe. Previamente ustedes pueden seleccionar un tamaño para ese mapa, desde pequeño hasta tamaño personalizado. Voy a seleccionar el tamaño mediano, voy a copiar ese código, me voy a página web en Moodle y acá voy a pegar el código que yo generé. Me regreso a la vista de edición normal y acá tengo el mapa. Perfecto. Ahora voy a insertar un video de YouTube. Voy a entrar a esta biblioteca de videos más grande a nivel mundial y de aquí vamos a seleccionar cualquier contenido. Este contenido es un contenido de prueba. Dependiendo de la temática que tú utilices en tu página web, pues va a ser el tipo de videos que vas a insertar. Ahorita estamos probando nada más. Una vez que selecciones el video, te vas a compartir y seleccionas insertar vínculo. Copias nuevamente este iframe, te regresas a tu página web, nos vamos a la vista HTML, buscamos donde ese video YouTube, antes de cerrar la etiqueta P, ahí vamos a pegar el video de YouTube, nos regresamos a la vista normal, vemos que tenemos ya un mapa, un video de YouTube. Ahora vamos a insertar una lista de reproducción de Spotify. Nos vamos a nuestro reproductor llamado Spotify y vamos a copiar una lista de reproducción. Aquí tenemos una llamada Éxitos México con 50 canciones. Vamos a darle clic a este botón y vamos a darle clic a la opción copiar código. Con esto nosotros copiamos la lista de reproducción. ¿Qué creen que vamos a hacer ahora? Exactamente, nos vamos nuevamente a vista HTML y nos vamos acá donde dice lista de reproducción. Antes de cerrar el párrafo, ahí pegamos esa lista de reproducción. Y una vez que estamos acá, vamos a colocar ahora una canción específica de Spotify. Vamos a copiar entonces alguna canción. A mí me gusta mucho escuchar a Kenny G. Seleccionamos cualquiera de sus canciones. Damos clic y le damos clic ahora a copiar enlace de la, o más bien copiar código. Cualquiera de esas opciones funciona. Ahí está el código que yo copié. Me voy ahora a mi vista normal. Ahí tenemos la lista de reproducción de Spotify. Y aquí tenemos la canción de Kenny G. Y se dan cuenta, quedó en la misma línea. Lo que voy a hacer es simplemente darle un Enter para que se pase a la otra línea. Y ahora lo que voy a trabajar son los hipervínculos. Hipervínculos de tipo local. Me voy a ir a la vista o a la edición HTML. Y me voy hasta la parte superior.
la parte superior, aquí en quiénes somos, voy a colocar un hipervínculo a href es igual a, entre comillas, vamos a acceder a un sitio local, a una misma página local o a un lugar local de esta misma página. Entonces vamos a utilizar el gato y el nombre que le vamos a dar, en este caso quiénes somos, junto. Voy a cerrar mi hipervínculo. ¿Quiénes somos? Esto es lo que vamos a convertir en hipervínculo. Cierro acá mi etiqueta A y listo. Tenemos el primer hipervínculo. Vamos a irnos a la vista normal. Vean ustedes. Al darle clic, me tiene que mandar a quiénes somos. Bien. Vamos a realizar los demás hipervínculos de manera muy rápida. Y el otro hipervínculo se supone que está aquí en sitios web a medida. Me va a mandar a sitios web a medida. Y cierro mi hipervínculo acá. Vamos a colocar nuestro siguiente hipervínculo, que va a ir acá donde dice CMS. Entonces acá voy a acceder a CMS. Acá cierro mi etiqueta. El otro hipervínculo va a ser a plataformas e-learning con Moodle. Aquí le voy a poner Moodle nada más. Y cierro mi etiqueta, el hipervínculo, canción de Spotify, canción, y acá cierro mi etiqueta. Es algo muy sencillo, a lo mejor un poco enredado porque todo se juntó. Vamos a irnos a mi vista normal. Vean ustedes, si le doy clic a quiénes somos, me tiene que mandar a esta información. Si le doy clic a sitios web a medida, me tiene que mandar a esta información. Y así sucesivamente. Entonces lo que voy a hacer ahora es darle vida a estos hipervínculos. Me voy a aquí a quienes somos, que es el lugar al que voy a llegar al darle clic aquí a este hipervínculo. Entonces voy aquí a quienes somos. ¿Dónde están? Ok, quiénes somos. Aquí voy a ponerle por nombre a esta etiqueta P, le voy a poner el nombre D, y D es igual a, entre comillas, ¿quiénes somos? ¿Dónde están? Acá. Vamos a ver si funciona nuestro hipervínculo. Regresamos a la vista normal al darle clic a quiénes somos. Me tendría que mandar a acá. Vamos a guardar cambios y mostrar para ver qué pasa. Le doy clic a quiénes somos. Me manda aquí a esta sección. Vean ustedes. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Si le doy clic a sitios web a medida, no pasa nada. O más bien, no se muestra nada. Porque todavía no tenemos trabajado este hipervínculo. Entonces vamos a trabajar los demás rápidamente para que tengan esta misma apariencia. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Bien, vamos a editar nuevamente nuestra página, editar ajustes. Vamos aquí a nuestra vista HTML. Seguimos acá trabajando. A ver, vamos a checar la otra ubicación, que sería la de sitios web a medida. Si le doy clic, me va a mandar esta opción. Tengan cuidado, denle una checadita más porque vean ustedes que automáticamente aparecen algunas comillas que no tendrían que aparecer. Muy bien, una vez que terminamos de trabajar los hipervínculos locales o internos más bien, vamos a darle clic aquí al botón de guardar cambios y mostrar
para ver cómo quedó nuestra página. Tengo acá varios menúes. Si doy clic a canción de Spotify, me tendría que mandar directamente a acá, canción de Spotify. Bueno, no funcionó, ahorita lo checamos. Video de YouTube, ya lo tenemos. ¿Quiénes somos? Sitios web a medida. Ahí está, CMS. Plataformas e-learning con Moodle. Contacto, tenemos los contactos acá. Video de YouTube. Acá está la información. Vamos a recargar otra vez. Algo pasó, no quiere cargar. Ahí está. Contacto, ahí lo tenemos. Mapa, ahí está el mapa. Nosotros estamos compartiendo desde la sección o la opción de HTML de nuestra página web. Video de YouTube, ahí está. Canción de Spotify. Ahí es donde tenemos un detallito. Es fácil de checar. Canción de Spotify. Bien, vamos a irnos nuevamente a editar ajustes. Probamos nuevamente. ¿Quiénes somos? Mapa. Envía el mapa. Actualizo. Ahí está el mapa. Video de YouTube. Lista de reproducción de Spotify. Y por último, canción de Spotify y listo. Vean ustedes qué fácil hemos cargado en nuestra página web un sinfín de elementos. Aquí en sitios web a medida vamos a colocar una imagen ya para terminar este tutorial. Accedemos ahora nuevamente, vamos a sitios web a medida. Aquí vamos a colocar un hipervínculo, una imagen más bien. Ver imagen, copiamos el código de la ubicación, voy a mi página web y acá voy a insertar la imagen. Escribo la URL, tamaño automático, está muy grande, voy a reducirlo a 500. Guardo imagen. Indico que la descripción es innecesaria. Ahí está mi imagen, la centro. Y ya para cerrar, vamos a colocar un video que voy a cargar desde mi computadora. Voy a darle clic a este botón para insertar un medio, en este caso un video. Voy a subir un archivo de los que tengo por acá. Voy a darle clic ahora a insertar medios y listo, ahí tengo un video que acabo de cargar. Y con esto estaremos terminando nuestra página web. En apariencia, simplemente si queremos mostrar el nombre de la página y si queremos mostrar la descripción de la página, la descripción es esto que colocamos acá. En configuraciones comunes del módulo, si va a ser visible. En marcas y competencias nos vamos a meter de momento. Vamos a darle clic al botón guardar cambios y mostrar. Y lo que nos vamos a encontrar es nuestra página web terminada. Tenemos hipervínculos locales, tenemos texto, tenemos archivo de video que yo cargué directamente desde mi computadora. Tenemos también imágenes, bueno, una imagen que yo trabajé, que yo descargué o enlacé directamente desde internet. Tenemos más texto, tenemos un mapa que nosotros cargamos, ya vimos cómo, un video de YouTube, una lista de reproducción de Spotify y una canción en específico de Spotify. Bueno, espero que este video te sea de mucha utilidad. Es un video que a lo mejor se extendió un poquito más, pero estoy seguro que te va a servir de mucho, te va a ser de mucha ayuda. Si es así, me gustaría que me lo hicieras saber con un clic
en el pulgar arriba y comentando en la parte inferior. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.